La organización Abuelas de Plaza de Mayo es candidata al Premio Nobel de la Paz 2010. La entidad argentina de derechos humanos participa de la selección junto a otros 236 postulantes. El Premio Nobel de la Paz fue instituido por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel. Se otorga a la persona u organizaciones que hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Desde su creación, en el año 1901, ha sido otorgado a 95 personas y a 20 organizaciones. El primer argentino en recibir el Premio Nobel de la Paz fue el diplomático Carlos Saavedra Lamas, en 1936, por su labor conciliadora tras la guerra boliviano-paraguaya. El segundo lo recibió el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel en el año 1980, por su actividad en defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Otros tres argentinos fueron galardonados con el Premio Nobel, entre otros rubros. La candidatura de Abuelas reconoce el trabajo que realizan en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y en contra de los efectos de la dictadura en nuestro país. Entre los logros obtenidos por esa organización se pueden destacar la localización y restitución de 101 personas apropiadas por el terrorismo de Estado y el índice de abuelidad, método específico para determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres a través de análisis de ADN. También la creación del Banco Nacional Genético y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, además de la recuperación de los ex centros clandestinos de detención para transformarlos en espacios de la memoria, entre otros. Para apoyar la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz, en la ciudad de Neuquén Capital se inició una recolección de firmas que culminará la primera semana de septiembre. Los interesados podrán acercarse a dejar su rúbrica en las planillas que están a disposición en un stand en la planta baja del edificio municipal en los horarios de 9:30 a 13:00.